Saludos, tiempo de igual deporte en Canal 54 Pozoblanco. En este miércoles los equipos pozoblenses preparan ya sus distintos compromisos de este próximo fin de semana. En fútbol, el, el Club Deportivo Pozoblanco recibe el domingo a las 7 de la tarde al Atlético Antoniano de Lebrija, actual segundo clasificado. Una final más para los de, de Mario Rojas, rival en directo al que también se le tiene gana en el encuentro de la primera vuelta del campeonato. El equipo pozoalbense perdía en el último suspiro del el partido un puntito que ya saboreaba. Para el choque del domingo, Rojas no podrá contar con el concurso de Valentín que como saben fue expulsado por doble cartulina amarilla el pasado domingo en Espiel. El Atlético Antoniano con 59 puntos ocupa la segunda posición de la tabla clasificatoria de las 29 jornadas disputadas, ganado 17 encuentros, ha empatado 8 y ha perdido 4, con 54 goles a favor, es el tercer equipo máximo goleador de la categoría por 22 en contra, segundo menos goleado. La directiva pozalvense a través de las redes sociales está haciendo un llamamiento a los aficionados del Club Deportivo Gozolanco para que acudan el domingo al Polideportivo Municipal. Para ello ha puesto un precio económico a la entrada, 5 euros, para presenciar este partido que sin duda va a ser realmente emocionante y donde eh, el equipo pozalvense se juega eh, ...muchas posibilidades. de ascenso. Domingo 7. en punto de la tarde. en el Polideportivo Municipal. La cita. Estamos ya en la recta final del campeonato de Liguero. Quedarán cinco jornadas. cinco finales. para el Club Deportivo Pozoblanco. De la final del pasado domingo. en espiel. nos queda un protagonista. Los dos goles. que anotaba el equipo pozolomense. fueron. Eh, de Isidro. que es el Pichichi. Del Cruz Deportivo Pozoblanco con once tanto. El Jarote marcó frente al Almodóvar, en casa y a domicilio. Al San José, también en Pozoblanco y en La Rinconada. Al Ciudad Jardín, al Espeleño, los tres goles. También le marcó al Lora, al Coronil y a la Pedera. Con él hablábamos del empate que supo a poco, el pasado domingo. En Espiel y del emocionante encuentro del domingo en el Polideportivo Municipal a partir de las 7 de la tarde frente al equipo de Paco Cala. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? en tus palabras. Pozo Blanco, que, que la segunda parte, como tú dices, ha sido muy muy superior, hasta con uno menos ha defendido el equipo muy bien, ha salido a la contra como tiene que salir. Y además, independientemente de la primera parte, yo creo que los últimos 15 minutos hemos controlado un poco... La situación, pues, estaban aplatando, ¿no?... normal, ¿no? Y, y bueno, ya está. 2-2, el trabajo ha sido espléndido, ...un defensa han estado muy bien, los goles han venido como han venido, y bueno, el fastidio de que se tengan. Yo pienso que se nos han escapado dos puntos, pero bueno, la verdad que sabíamos que esto era un sitio difícil, un, un campo difícil, un equipo muy difícil, que son, como el que dice, escogidos de Córdoba, ¿no?... Son, porque son todos allí y son escogidos, es un equipo que, que se hace directamente señalado uno y otro. Y, ...y bueno, hay que estar contento "...con esta actitud desde luego, vamos a por todas, eh". "...por supuestísimo, además es que estamos mentalizados, ¿no?... ...después de venir de, de, de la Semana Santa, ya con las pilas más cargadas y todo y demás, ¿no?... ...pues, pues la verdad es que, que nos hemos mentalizado los seis partidos que quedan... ...y, y bueno, el primer escollo, que, el primer partido, pues, pues bueno, ya está... ...no se ha perdido, se ha puntuado fuera de casa... Bueno, hasta aquí. Dos golitos y alguna que otra ocasión más, Isidro. Buen partido tuyo hoy. Bueno, gracias, pero, pero va, ya de verdad. Me quedo un poco de ganar con la situación de, de no haber podido hacer hecho, porque fíjate, desde del 1-3 o sea, de, el 2-2. Dos, dos y, y bueno, son cosas que te fastidian y que ahora le daré mil cuartas mil cuarta a, a, a las dos ocasiones las dos, tres que he tenido. Pero bueno, ya está. Voy a apartar. Yo las quiero matar, no las quiero fallar. Y, y bien, bueno, ya está, individualmente pues ya está sumando, ya llevo 11 y, y bien, bien, contento. Derby total, eh. Total, total. Además, ha habido buen ambiente. La Grada está bien animando. Mucha uno... gente también de Pozo Blanco. Mucha, también, mucha ¿no? gente de Pozo Blanco, que de verdad es sorprendente. ¿no? Y, y, y además, muy metido con el equipo, que, que fue fantástico. Te agradecer. Ojalá esa gente animada de esa manera en casa. ¿eh? Impresionante. Sí. Eh, me, me, me ha gustado. Eso hace que el futbolista esté más me metido de la pelea, de verdad. Nosotros nos sentimos como más arropados. ¿no? Y, y bueno, pues muy contento por, por, por sobre todo por la gran por la, por la influencia de, de, de gente ¿no? Decía Rafa Navarro que sin quererlo este parte beneficia a los equipos sevillanos Sí, la verdad que, que ni uno para otro, ni uno para otro Como el que dice, ni ganan uno ni ganan otro y los sevillanos se escapan un poquillo más Pero bueno, que se escapan, se escapan entre comillas Nah, ahora tenemos que jugar contra ellos... ahora ...nosotros tenemos que, que recibir a Antoniano... ...tenemos que ir a Utrera después, toda la historia... ...y a estos van a estar en las mismas circunstancias, o sea que... Que bueno, beneficia, sí, pero bueno, tenemos la, la, podemos cambiar ese, ese beneficio para que sea un beneficio para, para nosotros. ¿no? Oye, ahora cada día me recuerdo más a que charla la que mantuvimos en Santufemia en pretemporada. Uy, esta andaluza, qué puñetera ¿eh? es. Esta, esta andaluza va a ser durísima y es durísimo? ¿Te acuerdas que hablamos sí. del tema de que iba a ser una... Es verdad, los dos años anteriores con Villanueva eh, eran un partido durísimo. Partido durísimo, ya físicamente los equipos también, tienen preparado el físico, trabajan muy bien y, y bueno, pues ya hace falta, además del nivel físico, hace falta ya técnicamente un poquito de plus, ¿no? Pero bueno, ahí estamos nosotros. Gente de, gente de, 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 de Pozo Blanco, de Villanueva, de Hinojosa, del Valle, de, y ahí están los tíos. Otra final más, la del domingo en casa, y además a esta torneo también le tenemos garilla, porque allí no venimos de vacío de aquella manera, ¿no? Cierto, cierto, allí en el, en el descuento prácticamente de cabeza, ¿eh? y, y, y bueno. Ahí está, un aliciente más, ¿no? Que tenemos que tener nosotros como para, para, para sacar el partido, ¿no? Una aliciente más, de recortarle puntos y quitarnos un, bueno, no quitarnos porque van a estar allá arriba, pero recortarle puntos a uno, a ver lo que hacen los otros, y encima quitamos la espinita de, de cómo nos ganaron allí, ¿no? El domingo más y mejor. Por supuestísimo, siempre... Con, bueno, eh, con... Vamos a jugar igual de bien, pero vamos a ganar. Bueno, claro, que, que, va, a ser, que va a ser el plus, claro, claro. Sí, sí, sí hay que mirar las cosas y dice, con, ese, con ese positivismo y, y claro, y ya está. Cinco partidos y cinco finales y, y ya está, ya por ello. Terminamos este ratito que hemos dedicado al mundo del fútbol hablando de un cambio en los banquillos. El entrenador de Lucena ha sido destituido y vuelve a dirigir el primer equipo, el que... Hasta este pasado fin de semana dirigía el Ciudad de Lucena, equipo que, como saben, milita en la Primera Andaluza y que visitará el, el Polideportivo Municipal dentro de un par de semanas. Hablamos de Rafael Carrillo Falete. Después de la derrota del Lucena en Villanueva de la Serena el pasado fin de semana, la directiva del equipo aracelitano decidió prescindir de los servicios de SEFI, que dirigió al equipo lucentino durante 18 jornadas. Hasta final de temporada será Rafael Carrillo Falete, técnico del segundo equipo, quien vuelva a dirigir al primer equipo aracelitano después de que no contaran con sus servicios al inicio de temporada. Falete iniciará así su tercera temporada al frente de Lucena después de hacerse cargo del filial celeste tras la dimisión al frente del equipo juvenil del Córdoba y la destitución de Pablo Arena. En el ciudad de Lucena, el técnico cordobés logró Revitalizar a los canteranos lucentinos y conseguir la salvación virtual a falta de varias jornadas para la conclusión del campeonato. Así pues, no será nuevo el reto que tenga que afrontar Falete en los cinco partidos que le restan a Lucena para intentar salvar la categoría. En la reestructuración del cuerpo técnico de la entidad aracelitana, el hasta ahora entonces entrenador del juvenil, se hace cargo del filial El Ciudad de Lucena, que milita en la primera andaluza. Suerte para el bueno de Falete, que confiamos. En que pueda salvar del descenso al Lucena Club Fútbol. Hablamos ahora de Fútbol Sala. La Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco recibe el sábado a las 6 de la tarde en el Juan Sepúlveda al Alchollano, un equipo que está en la zona baja de la tabla clasificatoria y que va a llegar a Pozo Blanco con la necesidad de puntuar para evitar el descenso de categoría. Un alchollano que se ha reforzado en esta segunda vuelta del campeonato para evitar el descenso. Los de Alcalá de los Azules son antepenúltimos con 22 puntos. De las 21 jornadas disputadas ha ganado 6 encuentros, empatado 4 y ha perdido 11 con 71 goles a favor por 97 en contra. De la resaca de la pasada jornada en Villalba del Alcor nos quedan dos protagonistas del equipo pozualbense. Un debutante, Porti. El, ...el juvenil que tuvo unos minutos en la segunda mitad... ...esto nos comentaba, en torno a su debut. Muchas gracias, ha bien el partido... ...aunque el último tramo del partido ha estado un poquillo complicado... ...pero hemos intentado conseguir la victoria... ...pero no se ha podido hacer. Un partido bonito, interesante de los que hacen afición... ...nosotros hemos jugado también muy bien hoy. Sí, hemos dado bien, pero no ha faltado esa chispa... ...para marcar el último gol. Pues ¿Cómo te has encontrado en tu debut? ¿Te lo esperabas, no te lo esperabas? ¿Qué te dice Juan Carlos... Un poco nervioso al debutar en, en esta categoría y me ha dicho que la haga como sigue haciendo como estaba con los juveniles y tranquilo. Y ya ¿Y ¿Cómo te has encontrado? Pues bien, me pues pasa un poquillo esta categoría está mucha intensidad y falta físico. <laughs> se nota, ¿no? El salto de los juveniles al tercero, ¿no? Sí, se nota mucho. Tuvimos la oportunidad de hablar también con el capitán del equipo pozalvense, Manolín, del partido y de la temporada del equipo pozalvense, que hace ya varias fechas cumplió su objetivo de la permanencia y ahora todavía busca pelea por la tercera plaza, que podría dar incluso opción a ascenso a la segunda división B del Fútbol Sala Nacional. El 6 trae anedótico, ¿no? porque ha sido los tres últimos goles, ha sido portero jugado. Y el 6-3 no refleja lo que ha sido el partido. Para mí yo creo que la primera parte, sobre todo los 10 primeros minutos de ellos, sí empezaron más fuertes que nosotros. Pero a partir de ahí nosotros cogimos el mando del partido y sobre todo la segunda parte yo creo que hemos, por lo menos, un punto. Yo creo que era lo más justo, era repartir puntos hoy. dado la impresión de que siempre hemos intentado llevar el peso desde el partido, ¿no?... llevar la iniciativa. Sí, pero claro, el problema. Pero siempre hemos ido a que los goles y eso es muy complicado. Cuando tú siempre vas por detrás en el marcador es muy difícil. Además, con este equipo que tiene mucho oficio, tiene gente muy veterana. Es complicado, si no te pones por delante es muy complicado llevar el partido a tu terreno y eso es lo que nos ha pasado, No hemos puesto 2-0, hemos recortado distancia 2-1, 2-2, pero a la nada nos han vuelto a meter el 3-2, en el 3-3 ha sido sacar de centro y meternos otra vez el 4-3, entonces quieras que no, eso, eso te cohibe mucho de llevar tú la rienda del partido. Yo creo que si en vez de ellos marcar el 4-3, nosotros nos ponemos 3-4, la cosa hubiese cambiado bastante. En la primera parte me ha dado la impresión que teníamos que, que queríamos llegar con el balón prácticamente a la línea de gol. No hemos nos no hemos prodigado mucho en el lanzamiento ¿O no? Sí, la verdad que no, no ha sido uno de estos partidos pero que tiramos mucho. ¿Y los goles a balón parado los dos primeros? ¿eh? Sí, a balón parado. Pero claro, bueno, la verdad que lo que dice es que en la primera parte hemos intentado llegar hasta la línea de gol, intentando. Hemos tenido bueno, un par de ellas para empujarla, una seis de fuera, otra al palo. Así así, ¿no? No ha sido el partido de muchos tiros exteriores, pero, pero hemos tenido nuestras ocasiones. Sobre todo la primera parte hemos tenido dos o tres muy claras. Del palo de creo que fue Santos, Caro tuvo otra. Ahí para ponernos por delante en el marcador, ya te digo, si hubiésemos puesto por delante quizás el 6-3 no hubiésemos quedado seguros. ¿Lo si no resiste esa primera victoria fuera de casa, Emanuel? ¿eh, sí, fuera de casa es complicado, es complicado puntuar y más con este equipo. Yo sabía que este iba a ser una de las visitas fuera de casa. Villalba aprieta mucho, el año pasado aquí nos dio bien dado, nos goleó. Y yo este año tal como he visto el partido mínimo un puntito nos merecíamos, un puntito, que era lo que, mínimo lo que buscábamos, porque tú con un punto no te adelantas, ahora sin embargo te han ganado, te adelanta, nos saca un punto, pero bueno, el colaborador lo tenemos, sin embargo, a favor nuestra. De forma no se puede poner un pego a la temporada de este año. No, no, no indudablemente, indudablemente, estando ya salvado hace mucho, mucho tiempo, viendo las dos, tres últimas temporadas que no hemos salvado la última jornada, la penúltima, y este año la verdad es que estamos estamos disfrutando, estamos jugando ya, que era que nos impresión, aunque nosotros intentamos ganar los máximos partidos para intentar coger, yo creo que está tiro el tercer puesto y por eso vamos a luchar. Semana que viene el Alchollano. recuerdo en la primera vuelta ganamos por primera vez en la historia. Sí, ganamos 3-4, también una cancha súper difícil, súper difícil. Fuera de, ca fuera de casa aflojean más, pero hay que tener también mucho cuidado con esa gente. Tienen muchachos muy, muy jóvenes, juegan muy bien al fútbol sala, pero ya te digo, hay que ir súper, súper con muchísimo cuidado, porque te la pueden liar. ¿Y el pichichi este año, ¿o quién? <laughs> no, sé ni los, no sé ni los goles que llevo, no sé ni los goles que llevo, no, no, no. Sí, sí, sí. Siempre estamos igual, pero bueno, si te digo la verdad, no sé ni los goles que llevo yo, ni él, eh, ni... Jugamos para el equipo y ya está. El golito de hoy de ¿no? Sí, no. <laughs> Hace, creo que un año o dos años, anterior también hice otro parecido así. Bueno, suerte, fortuna, <laughs> hay que buscarlo. Hablamos ahora de baloncesto. Este fin de semana arranca la segunda fase de la liga en la categoría senior provincial, donde el Impec Pozoblanco eh, se mide en eh, estos eh, playoffs eh, por el, el título el domingo a las 12 y media en nuestra capital, al CD Asarquía Colegio Virgen del Carmen. Al final, el equipo pozalense terminó en la cuarta posición, empatado con segundo y tercero. El Avera lo relegó a la cuarta posición. El Colegio Virgen del Carmen. primer escollo. del y Pozo Blanco. en su lucha. de estar en la Final Four. Hablamos ahora de balomano. Dos jornadas que dan para terminar. la segunda fase. Del grupo de descenso en, en la primera andaluza de balonmano. El equipo pozoleense le quedan tres partidos, ya que tiene uno aplazado de la primera vuelta frente a Lutrera. Los de Pepe Eduardo Córdoba ganaban con claridad y suficiencia al balonmano base Ciudad de Sevilla el pasado sábado 32-21. Una victoria que lo mantiene en la tercera posición de la tabla clasificatoria con 10 puntos, uno menos que el Maracena. Rival a batir del equipo pozalvense para ocupar esa segunda plaza que de opción a pelear por el ascenso de categoría. El próximo sábado a las cinco y media de la tarde en el pabellón municipal Antonio Trigo de Lora del Río. El equipo pozalbense se medirá al club balomano Lauro, al que ganó con contundencia en el encuentro de la primera vuelta. De la victoria de los nuestros el pasado sábado, 32-21 frente al balonmano base Ciudad de Sevilla, nos queda un protagonista, el máximo volador del equipo pozalvense el pasado sábado con ocho tantos. Tras de ellos en lanzamiento desde los siete metros, Andrés Escribano. Sí, ya no nos queda otra que ganar, si que queremos estar al playoff. Porque... Porque Maracena no supera en el verá y aunque ahora mismo vamos por delante, pero con que pinchemos ya no tenemos nada que hacer, no lo jugaremos el playoff. Tenemos todavía tres partidos por delante, los dos de Utrera y el próximo fin de semana en Lora del Río. ¿no? Sí, la, el, el próximo sábado eh, tenemos la salida a Lora. Y luego lo, el siguiente fin de semana se juega el sábado en casa de Utrera y el domingo aquí en nuestra casa. El partido seguido, los dos partidos el fin de semana. Hablamos un poquito del choque de hoy. No, a priori este es el equipo más fuerte de, de los contra los que tenemos que enfrentarnos. Ya los demás en teoría sobre el papel son más flojillos. El equipo ha salido muy enchufado, ¿no? Desde el inicio. Los primeros 20 minutos de la primera parte hemos estado bastante bien, haciendo goles fáciles, defendiendo bien. Y en los 10 minutos últimos de la primera parte, pues ya no hemos empezado a venir abajo, hemos empezado a estar más locos, a mover menos las piernas en defensa. En fin. Con una ventaja clara en el luminoso 5 arriba. Yo sí, el arranque de la segunda mitad te hace un parcial de 0-2, y aquí que a ponerse las pilas. ¿no? Sí, hemos. Realmente, cuando va así, no, no ves nunca el partido por perdido, pero al final hemos visto que o espabilamos o, no, o, si nos, o los metíamos otra vez en el partido. Y en el plano tuyo personal, ¿qué tal? ¿Cómo estás de contento con el partido? Yo bien, yo mientras que el equipo... Y haces ¿no? hace siempre tu media de golitos, los ocho 10 golitos, ¿no? Sí, pero bueno, lo, lo importante es que el equipo vaya ganando y vaya jugando bien y cogiendo buenas sensaciones. El resto ya es secundario. Bueno, eh, pero es importante también, ¿no? Sí, hombre, siempre que uno haga goles y se vea que ayuda el equipo, pues va a sentirse con más confianza y va y va a poder tenerlo todo mucho más claro en el partido. Quizás no nos merecíamos que en la fase regular estar jugando en este grupo de descenso, pero en fin, las cosas fueron así y ahora lo que tú hablabas, no toca nada más que va a ser difícil no quedar primero, porque a Melilla creo que no lo vamos a enganchar. ¿no? Melilla, el problema que hay es que con el doble partido que tiene, pues es complicado que pierda algún partido, porque por lo general por lo general está físicamente mejor que los demás equipos, entonces el, si el primero lo gana, el segundo lo va a barrer. Entonces estamos a la segunda plaza y con, el, con quien nos midamos en los playoffs pues hay que ir a por todas y ya está, no queda otra. Hablamos ahora del de próximo rival, el balomano Lauro, de hora, del Río... Aquí la verdad es que eh, fue un equipo bastante más blando que este. Este ha sido eh, más compacto, ¿no? Pero era también un equipo blandito. Lo que pasa es que, que juega afuera, ¿no? Sí, aquí tampoco sabemos si vinieron todos los jugadores, si faltó alguien, si no. Entonces hasta que no lleguemos a su casa y nos encontremos con que y nos, enfren, nos encontremos allí lo que haya pues nos, vamos a, un poco a ciega. Yo creo que sí tenemos mimbres para estar en segunda. ¿no? Yo creo que sí quiero pensar que sí. Eh, lo que pasa es que en la fase regular tuvimos problemas luego ya mmm, a consecuencia de las malas rachas pues nuestra mentalidad ya nos llevó a creer que no podíamos ganar y eso pues al final te mete en una dinámica negativa y ya no, ya no lo supera. Y ahora, bueno, la segunda fase, pues hemos remontado, estamos bien, hemos cogido buenas sensaciones y bien. Pero es una delicia, ¿no? Verte los lanzamiento de penalti, cada vez sorprendes de una manera, ¿no? Sí, bueno, intento siempre siempre cambiar de lanzamiento, utilizar recursos, me gusta, eh, me siento bien. El central pozolomense simultánea, lo de jugar con el primer equipo. ...y dirige también al equipo Alevín... ...que le queda un partido para terminar... Le que un partido que quedó aplazado en su día... ...también hablábamos de esta circunstancia... ...con Andrés Escribano. Acabamos el fin de semana siguiente por un partido... ...por un partido que tenemos aplazado... ...y hoy estoy súper contento... ...mis niños cada vez van jugando mejor... ...están mejorando mucho... ...y yo creo que el problema ha sido... ...de, los, de tener resultados tan malos al principio... ...que no sabían competir... ...como la mayoría eran nuevos pues... Pero ahora estoy súper contento con ellos. Lo que sí está claro es que no recuerdo si alguna vez hemos tenido tantas categorías federales en el balonmano. Esto quiere decir algo, ¿no? Esto quiere decir que se está trabajando bien, que estamos haciendo captaciones, que se le está enseñando a los niños a balonmano y, y se está enganchando a los niños, que es lo importante. Que yo creo, recordad, que desde hasta hace seis años así sí que había categorías, pero ya a partir de ahí, como no se, no se hizo captación ni nada, pues. Empezó a perderse infantiles, cadetes y al final nos vimos más que con un equipo juvenil, otro infantil, vamos, equipo suelto. No llegamos a completar todos los equipos. Con balomano hemos puesto el punto final a nuestro tiempo dedicado al deporte. En el día de hoy, gracias como siempre por la atención que nos prestan y hasta la próxima.